Francisco y Pasalacqua compartieron un cálido encuentro en Santa Marta. Fue en el marco de la visita a la Ciudad del Vaticano. El vicegobernador participó de la misa privada que preside el Papa en la residencia pontificia. Luego, hubo un afectuoso diálogo entre ambos donde Francisco resaltó el valor de la humildad. La cordialidad predominó en el breve pero intenso diálogo, con la sencillez ya conocida por el mundo entero y un gesto paternal, cálido y sereno, Francisco saludó al vicegobernador Hugo Pasalacqua. Fue en la mañana de Roma del 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. En el diálogo, el Papa destacó la importancia de la docilidad a las señales que nos da Dios a través del Espíritu Santo y las que nos da el pueblo desde su fe. No hay que desoír esas voces, ni la de Dios ni la del pueblo. Esa debe ser nuestra actitud, remarcó Francisco. La solemnidad y la sencillez caracterizaron el encuentro eucarístico previo del que participaron unas 20 personas, entre ellas el vicegobernador. Es la celebración de la misa que diariamente preside el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta, la que adoptó como su casa desde el comienzo de su pontificado. Pasalacqua agradeció al Santo Padre sus palabras e hizo llegar el saludo del pueblo de la provincia de Misiones.